Esta semana se ha conocido una noticia que ha causado verdadera conmoción. Ha salido en todos los medios de comunicación y no solamente en los que tratan habitualmente noticias de la Iglesia. El Vaticano citó para ser juzgado eh, en, en Doctrina de la Fe a Monseñor Diganó, que fue nuncio en Estados Unidos y que ha sido en estos últimos años, desde que hizo sus acusaciones contra el ex cardenal McCarrick, uno de los más duros críticos con el Papa Francisco. Monseñor Viganó es acusado de, de estar en, en riesgo de cisma, es acusado de insultos graves contra el Papa, es acusado de decir que el papa es hereje y que es un papa ilegítimo porque fue elegido mediante una confabulación que está prohibida. además, eh, monseñor vigano es acusado de rechazar el concilio vaticano ii, dos acusaciones muy graves que eh, le ponen al borde del cisma. la reunión estaba prevista para el pasado jueves, la cita y el Monseñor Vígano no se presentó, y aunque eh, tiene derecho a presentar alegaciones por escrito hasta el día 28, parece lo más probable es que ni siquiera eso lo haga. En su lugar, ha hecho público un comunicado durísimo, en el que, entre otras cosas, eh, dice que es un honor ser acusado de esa manera y por quien le acusa. Vuelve a insistir en todas las cosas que le están acusando. Por ejemplo, afirma que el concilio representa el cáncer ideológico, teológico, moral, litúrgico, del que la iglesia sinodal vergogliana, son palabras suyas, es una metástasis necesaria. Vamos por partes. Primero, Primera cosa, no se puede acusar sin demostrar las acusaciones. Es decir, si tú te pones a acusar a alguien, en este caso al Papa, por supuesto puede ser cualquier otra persona, y no tienes pruebas de esas acusaciones, eso se vuelve contra ti mismo y se convierte en una calumnia o en un delito de calumnia. Tú puedes tener las sospechas que quieras, pero tienes que poder demostrar, sobre todo cuando es algo tan grave, como lo que está diciendo Viganó contra el Papa, que es ilegítimo y que es un hereje. Demuéstralo. De esto ya habló hace un tiempo el cardenal Miller y dijo que cuando una cosa no se podía demostrar y se refería a esto, no se podía decir. Por lo tanto, creo que lo que está haciendo Viganó no es un intento de renovar la Iglesia. Los insultos y las calumnias no sirven para construir, sino para destruir y desacreditan al que los hace. Si no se tienen pruebas y las acusaciones son tan gravísimas como que el Papa es ilegítimo, si no se tienen pruebas, lo mejor es que uno se calle. Primera cuestión. Naturalmente hay algo más. No sé si más importante o no que insultar a un Papa y decir que es un hereje y que es ilegal <laughs> sin poder demostrarlo. Lo otro que dice Vigano es que el Concilio Vaticano II es herético. No está hablando Viganó de el posconcilio o la aplicación en hermenéutica de ruptura con la tradición y la palabra de Dios. Está hablando del concilio mismo. No está diciendo que ha habido abusos en el posconcilio, en lo que se llama habitualmente el espíritu del concilio, no está diciendo eso, porque eso lo decimos muchos. Lo que está diciendo es que es el concilio la fuente y el origen del problema. ¿Y esto qué significa? Al desacreditar el concilio, desacredita, y lo dice literalmente en esta abrupta respuesta que ha dado a la citación del Vaticano, Está desacreditando, lo dice él, el magisterio posconciliar. El magisterio posconciliar incluye al magisterio de dos papas ya canonizados, San Pablo VI y San Juan Pablo II. Un papa beatificado, San Juan Pablo I, y un papa, Benedicto XVI, del cual... Yo, desde luego, estoy convencido de que es un santo, y no soy el único que lo piensa, es un santo sabio y humilde. Todo esto se tira por la borda, todo esto no vale para nada, desacredita el concilio que es, según él, herético, y desacredita a los que han intentado aplicar el concilio con una hermenéutica, con una clave de continuidad con la palabra de Dios y con la tradición. Es mucho afirmar y es mucho desacreditar. De sobra sabía Juan Pablo II y Benedicto XVI, y lo padeció Pablo VI, de sobra sabían que el concilio podía ser interpretado en una clave de ruptura, en esa hermenéutica de la cual tantas veces habló Benedicto XVI, de sobra lo sabían. E hicieron todo lo posible para que el concilio se aplicara en una clave de continuidad, que no fuera una ruptura, que no hubiera un antes y un después en la historia de la iglesia, como si la iglesia empezara desde cero, sin tener una referencia obligada a la revelación, incluida la revelación de la palabra y la revelación de la tradición. Una iglesia que empieza desde cero, sin que Jesucristo sea su referente. Sin que la revelación esté compuesta por palabra y tradición, sino que esté compuesta también por la opinión pública que manda sobre las otras dos. De sobra sabían Benedicto XVI y Juan Pablo II lo que estaba pasando y lucharon enérgicamente contra ello. Bueno, pues todo esto para Viganó es inútil, porque no tiene solución. Es decir, si el concilio es herético, no cabe la posibilidad de interpretarlo en continuidad con lo anterior porque una cosa que está estropeada no tiene arreglo. ¿Se puede afirmar de verdad, honestamente, que San Juan Pablo II estuvo en ruptura con la tradición y con la palabra de Dios? ¿Alguien puede decir esto? ¿Se puede afirmar que el papa más sabio, que ha tenido la iglesia en los últimos siglos, Benedicto XVI, ¿no sabía que el concilio era el problema? ¿Sabe más, Viganó, de teología, de historia de la iglesia y de todo lo demás que el gigante intelectual que fue Benedicto XVI? Son afirmaciones que son calumniosas y que me saben realmente muy mal que se hagan, y además no solo contra quién se hacen, sino por quién las hace, porque es un arzobispo católico. Si nos quedáramos aquí, estaríamos quedándonos en la superficie. Gravísimo, intolerable las acusaciones contra el Papa Francisco, contra el concilio, contra... San Juan Pablo II contra Benedicto XVI. Vale, esto es la superficie. Vamos a bajar un poquito más. ¿Qué está haciendo Viganó? Viganó está haciendo una reacción. Es una reacción. Y es una reacción contra qué o contra quién. Porque esta es la raíz del problema. Lo de Viganó no se puede aceptar, pero es una reacción. Y si no nos damos cuenta, de que se trata de una reacción contra algo, podemos estar haciendo un juicio acertado sobre la persona y lo que dice sin darnos cuenta de que hay una causa que provoca esa reacción. Hay una acción que provoca la reacción. ¿Cuál es la acción? Pues, precisamente, lo que ha motivado el que Viganó no se comporte así. ¿Por qué no lo hizo Viganó? No? Cuando era anuncio en Estados Unidos. ¿Por qué no lo hizo cuando estaba trabajando en el Vaticano? ¿Por qué no lo hizo bajo el pontificado de Benedicto XVI? ¿Por qué no lo hizo? Porque ambos estaban luchando y sufriendo. Hay que ver lo que pasó Juan Pablo II y lo que pasó Benedicto XVI por esa lucha que hicieron. Estaban luchando y sufriendo martirialmente por una aplicación correcta del concilio. Cuando ya en Pablo VI y después, cuando se ha visto las consecuencias de la aplicación en ruptura con la tradición y con la palabra de Dios, es cuando personas como Vigano han reaccionado. Por lo tanto, si hay una reacción que hay que condenar, también habrá que buscar los orígenes de la reacción, la acción que provoca la reacción. Y habrá que condenarla. Sería un error condenar a Viganó y no hacer nada contra los que llevan a cabo los abusos que están siendo tolerados desde hace muchos años y que han provocado la reacción injustificada, inaceptable, pero al fin reacción de una acción que se había producido antes. Si se toleran los abusos sin hacer nada de Alemania, de Bélgica, de Suiza y no sólo de ahí, Abusos morales, dogmáticos, litúrgicos, si eso se tolera, se están dando argumentos a personas como Viganó que, reaccionando contra eso, se están equivocando. Por eso, hay que volver, y lo digo de verdad porque lo creo, hay que volver a la interpretación del Concilio Vaticano II, en continuidad con dos mil años de historia de la Iglesia, en continuidad con la palabra de Dios que no se puede tocar, en continuidad con la revelación que nos viene a través de la tradición. La tradición tiene que avanzar siempre, lo ha hecho siempre, pero nunca retroceder. La mejor manera de hacer frente a esta, este cisma, que se va a producir, no sé de qué consecuencias, con Monseñor Viganó, la mejor manera es quitar aquellas cosas que han provocado esa reacción. De lo contrario, para muchos, sobre todo gente que no tenga una buena formación, para muchos la reacción de Viganó será acertada y muchos se irán con él. Se habla de que se va a suprimir completamente el uso de la misa eh, tradicional. Si así se hiciera, ahora ya está muy limitada, si así se hiciera, si se suprimiera completamente, ¿no se estarán dando argumentos a las personas que creen que Viganó tiene razón? ¿No se les estará invitando a esas personas que siguen fervientemente la misa tradicional a que se vayan con Viganó o con el grupo de monseñor lefebvre al cual Viganó ganó elogia abiertamente los extremos se necesitan a sí mismos pero la historia no avanza a golpe de pendulazo de un extremo al otro extremo la postura de benedicto xvi de san juan pablo ii la de intentar unir la de intentar aplicar el concilio en fidelidad a la tradición y a la palabra, con una hermenéutica de continuidad, es la única solución que tiene la Iglesia para salir de esta situación tan grave en que se encuentra. Pido oraciones. Dios quiera que se encuentre una solución, que no estemos ante un nuevo cisma que no va a hacer más que herir y romper la unidad de la Iglesia, siempre con mucho dolor y con graves consecuencias. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.